La Palabra Diaria, miércoles 22 de marzo del 2023, del libro de Isaías. Esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos: salid. A los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas. No pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de sí. Exulta, cielo, alégrate, tierra, romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tiene compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno en todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree que Él que me envió posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y se le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán en una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo. Juzgo y mi juicio es justo, porque no busco ni voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Escuchar y creer. Escuchar la palabra de Jesús y creer que Él es verdaderamente el Hijo de Dios.
Si el hombre quiere tener una vida llena de paz, de alegría y de gozo en el espíritu, no tiene ninguna otra opción que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en Cristo, su único Hijo.